Se jugó el partido pendiente de la Liga Española, el Real Madrid se enfrentó al Valladolid y dejó escapar el equipo del Real. ¿Qué oportunidad al empatar a uno con el Valladolid? Hoy, el Real se queda con 84 puntos con el empate y está a 4 puntos de líder, que es el Atlético. Faltan 2 jornadas. Barcelona 85. Es correcto. Entonces hoy sí las posibilidades del Real están eliminadas. Es el que menos tiene. Pero qué increíble el fútbol. El otro día el primer equipo que juega de los tres es el Barcelona y empata. Toda la prensa española, el Tata está afuera, Barcelona se despide del campeonato, juega luego el Atlético, pierde y juega luego el Real y empata. Y con este empate, Barcelona es el más vivo de todos, creo. Sí. Bueno, el más vivo, Atlético. Lógico, por puntaje de Atlético. Pero la última jornada juegan en Barcelona, Atlético-Barcelona. Ganando. El Atlético no ha perdido el partido que siempre normalmente pierden estos equipos. Bueno, perdió el pasado. Perdió el pasado 2-0. Pero perdieron varios. Pero perdieron todo, empataron todos, perdón. Ahora, Real Madrid tira 4 puntos en los últimos 2 partidos. Claro. Y ahí regaló la Liga. O sea, los 4 de diferencia que hay, Mario. Hoy Real Madrid, la Liga tendría que estar empatada si vamos a la lógica. Real Madrid no podía empatar esos 2 partidos. Normalmente, perdiendo 4 partidos en España, estás fuera del campeonato. No, habitualmente sea o no campeón, es admirable lo que hizo Simeone. Ah, no, bueno. No, porque jugador por jugador, no. El Barcelona y el Real. Hay el 25% del presupuesto. Sí. Pero el Simeone lo hace jugar a como lo más probable que Simeone, porque la liga así es la que tiene, le va a pasar lo que le pasó al Borussia Dortmund. Ya no va a poder sostener. No, es muy, muy difícil. Codiarte en los grandes torneos y con los grandes equipos. Hay que decir, permanentemente. Yo el otro día escuchaba en Argentina, Mario, lo de Simeone. Si Argentina no es campeón, va Simeone. Simeone es el número puesto. Es el jugador con más partidos en la selección argentina, es el jugador emblema, es el jugador de sangre y corazón. Pero Simeone, tú imagínate, ya se hizo del elite. Ah, no. Puede ir a dirigir a Argentina, pero mañana puede dirigir a Manchester City, al Milan, al Manchester. O sea, ya se metió a la grande. Y en Argentina, siendo un técnico con contraste, en Argentina llevó a un equipo al título, al mismo River después lo dejó ahí en problemas, con Racing también tuvo problemas, pero en España lo que ha hecho es impresionante. Oye, y se habla, estaba leyendo hoy la prensa española, de que están cansados los jugadores, de que Cristiano estaba muy cansado, de que esto, pues ya son demasiados partidos que se han jugado y van a llegar cansados a la Champions. Que eso siempre es tema, ¿no? Y te topas con un equipo como el de hoy, que está jugando el descenso. Estaba peleando muerte. A mí cuando me dicen, no, bueno, Madrid y Barcelona la tienen robada, le dije, todos los equipos le juegan a tope a ellos. Y o sea, peor, Mario, si es en las últimas fechas. Peor, porque está jugando peor la vida. Sí. Lo peor que te puede pasar como jugador es enfrentarte a un equipo al descenso. Exactamente, porque está Pepe peleando como el que está peleando la punta. Pero yo veo cómo les juegan a los dos equipos, les juegan con todo. O sea, ellos mantienen el alto nivel porque los rivales no le juegan el partido del torneo. Es el partido que los demás equipos quieren ganar. Claro. Y los jugadores se quieren mostrar. Claro. De cada jugador de equipo chico siente que su carrera puede cambiar si le hace un gol, Blanco, si hace un buen partido. Metió un gol a balón parado al Real Madrid y se volteó y da la vuelta al mundo.